Más directivos de la Escuela Primaria Real del Río suspendieron clases y escuche usted muy bien porque había presencia de garrapatas tanto en el patio como en algunos de los salones de esta escuela. Los detalles los tiene mi compañero Joaquín Manuel Gómez. Joaquín, te saludo con gusto. Platícanos qué fue lo que ocurrió. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la Escuela Primaria Real del Río, ubicada en la colonia que lleva el mismo nombre. Y es que el día de hoy se suspendieron clases debido a presencia de garrapatas aquí en el plantel educativo. Y vamos a platicarles por qué motivo. Resulta que en el periodo vacacional, al momento de regresar a clases, pues se localizó aquí, precisamente en este punto, se localizó un perro muerto y pues este perro tenía garrapatas. Posteriormente, otro de los problemas que tienen aquí los maestros y los alumnos es que en esta parte trasera a la que van a apreciar ustedes ahorita con las imágenes de mi compañero Alberto Portela, en esta parte trasera pues hay casas abandonadas del otro lado de la barda y pues presumen que también por ahí pueden estarse introduciendo las garrapatas y también pues esto aquí fue el punto en donde exactamente empezaron a detectar la presencia de la garrapata. Posteriormente en los salones ya alumnos estuvieron ahí observándolas y entonces fue como la escuela decidió tomar la medida preventiva de cancelar las clases el día de hoy. Pero vamos a escuchar lo que nos platicó la directora del plantel al respecto. Al estar haciendo la limpieza se encontraron varias garrapatas. Al día siguiente nos comunicaron de la situación y empezamos a hacer la revisión en los salones y también en los salones había. Entonces, pues se tomaron las medidas necesarias, esos son los documentos que se requieren para que el sistema educativo haga su intervención. La única intención de esto es salvaguardar la integridad de los alumnos con el problema de la rickettsia, pues tenemos una población de casi 400 alumnos, entonces estamos preocupados porque alguno de ellos pueda ser picado por una garrapata y tengamos pues algún problema de esos. Y bueno, usted escuchó ahí a la directora del plantel el problema y el riesgo ante pues la presencia de la garrapata y el problema de la rickettsia también que se vive aquí en Mexicali. Y bueno, aquí como les comentábamos, la barda es muy corta y como hay casas abandonadas con basura del otro lado, pues presumen que por ahí pueden estarse introduciendo pues estas garrapatas. Y además de que constantemente los perros callejeros se introducen aquí al plantel, el cual pues tiene cerca de 400 alumnos que vienen aquí a recibir clases. Aquí están los salones y los cuales ya fueron limpiados de manera pues preventiva. Sin embargo, pues están esperando a que acudan el personal pues que venga a hacer esa fumigación especial. Ya reportaron el asunto al sector educativo, se espera que el día de hoy acudan para realizar la fumigación y estaremos nosotros al tanto de esta problemática para que los menores no continúen perdiendo clases. Este es el reporte que tengo desde la Escuela Primaria Real del Río. Regresamos con ustedes al estudio.